Departamento para la Prosperidad Social, DPS. Listo y en funcionamiento quedó Achintucua, el pueblo sagrado de los Wiwa. Hasta aquí llegó el presidente Juan Manuel Santos y el director del Departamento para la Prosperidad Social, Luz McMaster, para darle vida a este pueblo que forma parte del cordón ambiental y tradicional de la Sierra Nevada de Santa Marta. Es un muy buen ejemplo de trabajo conjunto entre las comunidades indígenas del gobierno nacional. Es un muy buen ejemplo de trabajo armónico, de trabajo respetuoso, de trabajo con enfoque diferencial respecto de las comunidades indígenas, de manera que nos sentimos particularmente satisfechos el día de hoy. Está ubicado en la Sierra Nevada de Santa Marta y es parte de los pueblos Talanquera que el gobierno nacional ha construido para las comunidades indígenas que allí habitan. Achintucua es ahora el lugar punto de referencia para las comunidades que viven más arriba en la montaña, un lugar protegido que está en la mira del gobierno nacional y que tuvo un costo aproximado de 6.000 millones de pesos. Para los Wiwa este fue un momento histórico. Un pueblo con seguridad, con obras tradicionales, con obras comunales concertadas y con la posibilidad de seguir creciendo con el proyecto Guardabosques Corazón del Mundo. Y no fue para menos. Los preparativos para recibir al mandatario de los colombianos y a sus funcionarios rompió con la tranquilidad de estas montañas. Y valió la pena. Se firmaron acuerdos, se dieron la mano y lo mejor de todo, se estrecharon lazos de compromisos mutuos. Señor presidente, hay un dicho que hay que soñar y con este documento lo que el pueblo Wiwa está soñando. Vamos a ver si lo hacemos realidad. Muchas gracias, presidente. Así trabajaron los Wiwa para darle vía libre a su nuevo pueblo ubicado en pleno corazón del mundo. Así quedó Achintucua, la tierra sagrada de esta población.